En nom de Nova Economia Fórum, em plau donar-los la benvinguda i agrair la seva assistència a aquesta nova edició de Fòrum Europa Tribuna Catalunya, que com sempre organitzem amb la col·laboració i el suport d'assistència sanitària Red Elèctrica d'Espanya i Agbar. Aquestes setmanes aquesta tribuna està estant successivament ocupada per les persones que concorren a les properes eleccions del dia 22 de maig, en el cas de Catalunya, eleccions municipals. I amb aquesta condició tenim el plaer avui de rebre Jordi Canyes, candidat a l'alcaldia de Barcelona per Ciutadans, per el Partit dels Ciutadans de la Ciutadania, que a més estarà presentat per Albert Rivera, que és el president del partit, a qui agraïm que hagi acceptat fer la presentació de l'acte i del ponent i que té la paraula. Bon dia a tothom. En primer lloc, vull agrair la invitació, en definitiva, de Fòrum Economia una altra vegada en aquesta tribuna de prestigi que nosaltres, des de Ciutadans, i en nom de tota l'executiva del nostre partit, volem agrair en primer lloc. En segon lloc, m'agradaria també agrair, lògicament, als assistents la seva presència per presentar avui el nostre candidat a l'Ajuntament de Barcelona. El Jordi Canyes, a part de company i amic, és una persona formada, una persona que ve del món civil, que ve del món de l'empresa, que ve del món, en definitiva, real, que és un polític de proximitat, ja que es parla de policia de proximitat, és un polític de proximitat, és un polític de vocació i no de professió. I això avui dia jo crec que ja és una novetat. El Jordi Canyes és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, també empresari, emprenedor, persona que coneix perfectament, per tant, la realitat que vivim aquests dies en el món també empresarial i de l'emprenedoria, una persona que és des de fa 2 anys i mig portaveu de Ciutadans del nostre partit, però que fa pràcticament uns mesos va entrar al Parlament de Catalunya com a diputat autonòmic també. Per tant, el Jordi ja té també aquesta experiència dintre del Parlament de Catalunya i ara és el candidat a l'Ajuntament de Barcelona pel nostre partit. Per nosaltres és molt important, per què no dir-ho, tenir presència a l'Ajuntament de Barcelona. I és molt important perquè un partit jove, nou, amb emprenedoria, dintre d'una societat que necessita canvis, que jo crec que d'això podem estar tots d'acord, doncs un partit que ve a obrir les finestres de l'Ajuntament, que vol portar aquest aire que ha portat al Parlament de Catalunya, ara l'Ajuntament de Barcelona, ha de tenir el suport no només del partit, lògicament, sinó de molts ciutadans de Catalunya i especialment a Barcelona. Jo els dic la veritat, si jo fos com era, dic perquè ara no visc a Barcelona, però ciutadà de Barcelona, m'agradaria tenir un regidor com el Jordi Canyes. M'agradaria tenir un equip com el del Jordi Canyes, amb el Carlos Carrizosa, amb el Nito Fontcuberta, amb l'Esperanza Molino, amb la Pilar Fuente, un equip de ciutadans de veritat que estan al servei dels ciutadans que els hi paguen el sou. Aquesta és la nostra filosofia. I m'agradaria tenir, com deia l'altre dia el Jordi en una roda de premsa que el vaig acompanyar, m'agradaria tenir un regidor incòmode per la partitocràcia i còmode pels ciutadans. Nosaltres no hem vingut a que les coses segueixin igual. Crec que amb aquesta tribuna mateix, jo ho he dit com a candidat també a les autonòmiques, no venim a que tot segueixi igual, venim a canviar les coses. Catalunya i el conjunt d'Espanya necessiten reformes, reformes polítiques, reformes econòmiques, reformes fiscals, reformes de tot tipus. Quan un país porta 32 anys de democràcia i té errades i fallos importants, ha de prendre mesura, perquè si no les coses s'acaben podrint. Ciutadans ve a canviar les coses i volem ara entrar a l'Ajuntament de Barcelona. La nostra ciutat ha de tornar a ser un motor d'Espanya, obert a tota Espanya i arreu del món, ha de tornar a liderar des de l'emprenedoria i no des del victimisme Catalunya i el conjunt d'Espanya. Volem una Barcelona oberta, per tant, que tendeixi la mà a les persones i a les empreses. I jo crec que el Jordi és la persona idònia per representar aquest aire fresc, aquesta nova via a Barcelona. Després d'uns quants anys de tripartit, després de 32 anys de lo mateix, governant els mateixos, l'alternativa no pot ser, des del nostre punt de vista, aquells que feien i que volien fer de Barcelona una cosa petita, provinciana, tancar a Barcelona. Nosaltres volem que Barcelona sigui just al contrari. Per tant, la Barcelona moderna, la Barcelona oberta, la Barcelona al servei dels ciutadans, la Barcelona transparent, on els impostos dels ciutadans estan al servei dels ciutadans, és la que representa la persona que avui presento aquí. Nosaltres estem convençuts, estem a les portes, com diuen aquests sondejos
públics que coneixem a les portes d'entrar a l'Ajuntament de Barcelona. Necessitem, per tant, una empenta final, en aquesta darrera setmana de campanya, i vindrà de molt poc al final estar dintre o fora de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, lògicament, nosaltres, i ho farà el Jordi millor que jo, però no els hi puc enganyar si els dic que necessitem ajuda i que, per tant, que cadascuna de les persones de Barcelona que vulgui un canvi de veritat a Barcelona, que no vulgui blocs, ni tripartits ni del Majestic, sinó que vulgui una entrada d'aire fresc a l'Ajuntament, que confia en nosaltres, que no els decebrem. Nosaltres hem complert el Parlament de Catalunya, complim amb els ciutadans que ens han votat. Crec que ningú pot dir que no som coherents, ningú pot dir que no fem el que diem, que no diem el que pensem i que no pensem el que diem. Jo crec que tothom és conscient que Ciutadans, com a mínim, tothom, fins i tot aquell que no pensa com nosaltres, ens reconeix aquesta coherència i aquesta transparència. Això és el que volem a l'Ajuntament, i jo crec que, insisteixo, el Jordi, al capdavant d'un equip de persones professionals que poden estar al servei dels ciutadans, és el que volem que estigui a l'Ajuntament a partir del proper 22 de maig. I ara, sense més preàmbuls, li donaré la paraula al nostre candidat a l'Ajuntament, al nostre amic, representant, company i també diputat del Parlament de Catalunya, Jordi Cañas. Bueno. Buenos días a todos, gracias por asistir a este desayuno y sobre todo gracias a Fórum Europa, Tribuna Cataluña, por permitirnos expresar nuestras ideas. Porque son un ejemplo de una voluntad de dar voz a la pluralidad de una ciudad, de dar voz a la pluralidad de una comunidad, de dar la voz. Y en un mundo donde el debate está secuestrado por lo que denominamos el Club de los Cinco, que el debate político, el debate de las ideas, está encapsulado por algunos que no quieren escuchar más allá de lo que ellos proponen. En un momento donde aquellos que llevan 32 años en el gobierno de la ciudad o en la oposición han decidido por nosotros que el debate se tiene que restringir a lo que ellos creen, eso que creen de espaldas a la mayoría de ciudadanos, una ciudadanía que se aleja progresivamente de sus representantes, porque sus representantes se alejan progresivamente de ellos, es agradecer. Es agradecer tener un foro del prestigio y prestigioso como este para poder transmitir aquello que planteamos desde Ciutadans para nuestra ciudad, para Barcelona, pero también para el conjunto de municipios. Desde aquí estoy viendo a representantes, a candidatos del resto de municipios de Cataluña, algunos que no han podido venir del resto de España, y desde aquí quiero agradecerles y quiero transmitir y quiero que esta reflexión desde aquí la hagan suya también. Estamos hablando de Barcelona, hoy me toca a mí ser el portavoz de Ciutadans para explicar nuestro proyecto de ciudad para Barcelona, pero es un proyecto de ciudad para el conjunto de municipios de Cataluña y para el conjunto de municipios de España. Porque a nosotros nos mueve algo que venimos insistiendo mucho durante esta campaña, unos principios, y los principios no entienden de geografía, no entienden de límites geográficos, sino que entienden de realidades, entienden de personas, entienden de voluntades y sobre todo entienden de esperanza y de futuro en tener ciudades mejor. Por aquí habrán pasado todos los candidatos, yo también vuelvo a agradecer que también estemos nosotros, y habrán intentado cartografiar un poco la realidad de la ciudad. Habrán intentado cartografiar la situación de nuestras ciudades y especialmente de nuestra ciudad, de Barcelona, en un momento especialmente convulso. En un momento convulso para esta ciudad y para el conjunto de nuestros ayuntamientos y supongo para el conjunto de nuestra sociedad. Un momento, una ciudad como Barcelona que se mueve en tres espacios y en tres momentos, inercias diferentes, ¿no? Unas tendencias globales, como son la globalización, como son la competencia con el resto de la red de ciudades, con miedos y vulnerabilidades derivados de una crisis económica, con una creciente desigualdad económica derivada de lo que podemos denominar la gran recesión, con una altísima tasa de desempleo, y también con una situación específica de la ciudad, una ciudad que vive el final de la inercia de los tiempos olímpicos, del posolimpismo, una ciudad que ha relajado el impulso progresista y está siendo suplantado por un nacionalismo reaccionario y antimoderno. Una ciudad preocupada por la seguridad y por la inmigración, que trastoca la realidad social, nuestro paisaje humano, nos enfrenta al otro, a la alteralidad. Una ciudad que está sorprendida por el turismo,
una nueva realidad que llena nuestras calles, un modelo económico que nos proporciona crecimiento, pero a la vez nos proporciona o nos provoca problemas, inquietudes, y sobre todo y especialmente por el agotamiento de un modelo de ciudad dirigido durante 30 años por un único partido con ectoplasmas, ectoplasmas que después no se responsabilizan de las decisiones de ciudad, Iniciativa y Esquerra en su momento, ahora Iniciativa, y sobre todo por una oposición que lleva demasiado tiempo en la oposición. Nosotros siempre decimos que ante un momento de cambio los mismos no lo pueden hacer mejor, pero insisten. Insisten en que aquellos que llevan 30 años haciendo una oposición débil, sin capaz de generar propuestas, se proponen como el cambio, como la transformación y como la esperanza. Y también estábamos hablando de tendencias globales, de situación de ciudad, pero tenemos que bajar al tercer nivel, que es el más real, que es la situación de los ciudadanos y cómo viven su realidad. Y la viven desde una profunda desconfianza, desconfianza ante la economía, ante su futuro económico, desconfianza ante sus dirigentes políticos, ante el modelo de sociedad. Una desconfianza que ha significado una ruptura de los lazos, de los afectos, afectos entre comillas, que tienen que relacionar a los ciudadanos y sus representantes. Un desencanto que está provocando una creciente hostilidad frente a la clase política y sus representantes. Entonces, cuando estamos en este espacio de reflexión, o este que debería ser el espacio de la reflexión, que son las elecciones municipales, que son estos momentos donde parece que el tiempo se para. El tiempo político se para, se paraliza, y abre un espacio de reflexión, o debería abrir un espacio de reflexión. Tenemos esta triple problemática que afecta a los ciudadanos, estas tendencias globales en las cuales estamos sumergidos como gran ciudad europea y mundial, esta situación de la ciudad y esta problemática inherente a la vida cotidiana de los ciudadanos. Sería el momento, debería ser el momento, en que los partidos políticos hicieran ese ejercicio de reflexión en estos momentos y propusieran al conjunto de ciudadanos soluciones a sus problemas personales, los cotidianos, soluciones a sus problemas de ciudad y soluciones a su modelo de ciudad y propuestas. ¿Hacia dónde vamos como ciudad? ¿Cuál es nuestra dirección? ¿Cuál es nuestra estrategia de futuro en un mundo global donde las transformaciones se aceleran de una forma vertiginosa? El cambio es permanente, a veces también estamos sometidos a la ingenuidad de que el mundo no ha cambiado. El mundo ha cambiado mucho siempre, pero quizás en pocos momentos como el de ahora, la rapidez del cambio es tan vertiginosa y afecta tan directamente y nos deja todos un poco desconcertados, un poco inquietos hacia dónde vamos, ¿no? El desconocimiento hacia dónde se va. Esa necesidad de tener un rumbo de ciudad, un rumbo de sociedad, un rumbo personal. Paradójicamente, este escenario de la reflexión política, estas campañas electorales, se han convertido justo en lo contrario. Se han convertido en una forma antipedagógica de entender qué tiene que ser el proyecto político, los proyectos políticos. Y se han convertido en el debate de los políticos para los políticos. El debate de sus inquietudes, de sus necesidades, de sus proyectos, de su realidad. En vez de ser el escenario del debate sobre la realidad, los proyectos y las necesidades del conjunto de la ciudadanía. Y esta desgraciadamente no es, o este desgraciadamente no es una valoración de parte. No me gustaría que fuese una valoración subjetiva por parte de un representante, en este caso de un partido político, como Ciutadans, sino que creo, sinceramente, que es una reflexión que, con mayor o menor sofisticación, hacen el conjunto de ciudadanos. En resumen, nos encontramos ante una ciudad, ante unos ciudadanos que tienen como problemática la economía, la seguridad, la movilidad, la identidad, dentro de un espacio de pérdida de confianza. ¿Y Ciutadans qué propone, aparte de hacer un buen diagnóstico? Siempre digo que a veces para proponer soluciones hay que hacer un buen diagnóstico. Yo conozco muchos forenses. A mí me gusta ser un médico de cabecera, un médico de primera atención, que es el que diagnostica correctamente, o que debería diagnosticar correctamente, porque el fundamento de una buena praxis médica está en el diagnóstico previo. Yo creo que estamos acostumbrados a tener muchos forenses, aquellos que no hicieron nada en su momento y que de repente ahora nos vienen aportando soluciones mágicas. Pondré el ejemplo de la inmigración. No ha estado muy presente en el debate de la ciudad de Barcelona, pero que sí ha estado muy presente en el debate de otros municipios.
y sorprendentemente ha estado en boca de aquellos que provocaron la enfermedad. Y la enfermedad no me refiero a la inmigración, sino como concepto metafórico. Aquellos que fueron incapaces de gestionar un problema, ahora se ofrecen como los solucionadores mágicos del mismo. Aquellos que fueron incapaces de leer cuál era la realidad de la transformación que estaba sufriendo nuestro país, mientras sus ciudadanos sí que lo estaban detectando, ahora vienen con soluciones mágicas. Vienen hoy. No vinieron hace 4 años, ni hace 8, cuando las alertas empezaron a despertarse. Vienen hoy. Bueno, pues estos médicos forenses yo simplemente ya los quito del análisis político. Los quito porque se han demostrado incapaces, y cuando uno demuestra su incapacidad, difícilmente se puede proponer como una alternativa. Se puede hacer con recursos, con medios, con potencia comunicativa, pero no se puede hacer legítimamente desde la propuesta política. No se debería hacer y se hace. Pero volviendo al tema, lo que estamos planteando de esos 3 grandes problemas globales que vive la ciudad, globales de modelo de ciudad y personales, Ciutadans propone una forma diferente, radicalmente diferente, de entender la política, de entender la responsabilidad del político respecto a sus ciudadanos, una forma radicalmente diferente de entender cuál es el papel de la administración en un mundo en transformación permanente, cuál es el papel de la política y de sus representantes a la hora de hacer una ciudad mejor. Porque en definitiva aquí estamos hablando todos de intentar hacer una ciudad mejor para sus ciudadanos, una ciudad que dé respuesta a sus problemas. Cuando hablamos en ocasiones de la proximidad de la administración a los ciudadanos, y ponemos como ejemplo la ciudad, es cierto, en pocos sitios como en la ciudad tenemos y detectamos tan rápido las transformaciones. Y en pocos sitios como en la ciudad tenemos a veces tantos mecanismos para detectar ese cambio y poder aportar soluciones. La ciudad es un sensor absoluto. Es un sensor absoluto porque sus ciudadanos son sensores. En Barcelona tenemos 1.600.000 sensores de lo que está pasando en nuestra ciudad. Y la administración, lejos de aprovechar esta capacidad de percibir los cambios, de detectar los problemas del conjunto de ciudadanos, ha decidido darles la espalda. Llevamos demasiado tiempo donde aquellos que nos gobiernan han decidido no escuchar a esos sensores de la realidad que son los ciudadanos. Y Ciutadans está aquí para devolver a la política el principio de realidad. A veces los conceptos son etéreos y a veces los conceptos se convierten en perfectos camuflajes de la falta de ideas. No en este caso. La necesidad de devolver el principio de realidad a la política es la única salida que tenemos para volver a suturar, para volver a coser la relación entre ciudadanos y administradores. Es la única manera. Si no somos capaces entre todos de devolver el principio de realidad a la gestión de lo público, nos encontraremos con un serio problema. Es un serio problema que nos preocupa a nosotros. Nos preocupa porque nosotros no queremos una forma de entender la política como la que llevamos viviendo 32 años. Hay algunos que sí. Hay algunos que siguen viviendo encapsulados en una urna de cristal, dando la espalda a los problemas de los ciudadanos. Y lo hacen porque esa urna de cristal, cuando uno la ve de lejos, no la detecta. Vivimos la ficción de la realidad. Vivimos la ficción de que quien nos representa está ahí para solucionar nuestros problemas. Y desgraciadamente, tengo que afirmar, es una ficción. Porque cuando uno se acerca se da cuenta que hay una distancia, que hay un muro. Hay un elemento que distancia a los que nos gobiernan de los ciudadanos. Y es hora de romper este muro. Es hora de romperlo. Nosotros planteamos un concepto sencillo, que es el de devolver la ciudad a los ciudadanos. Porque la ciudad son las personas. La ciudad no es su trama urbana. La ciudad no son los edificios. La ciudad no son los parques. La ciudad no es su transporte. La ciudad no son sus monumentos. La ciudad son y deben ser sus ciudadanos. Todo lo demás se tiene que construir en función de sus necesidades, en función de aquello que les preocupa, en función de aquello que les inquieta, en función de aquello que les quita el sueño. Esa es la función, la gran función, la alta función, la digna función de la política. Cuando uno confunde ciudad
con cosas. Cuando uno confunde el modelo de ciudad con un proyecto, olvidando y dejando atrás a sus ciudadanos, está cometiendo un gran error. Porque la ciudad solo se construye desde el compromiso de los ciudadanos. Esta ciudad vivió destellos de ese compromiso. Lo vivió. Yo recuerdo los años previos al 92. Una ciudad implicada. Una ciudadanía implicada en su ciudad. Una ciudadanía ilusionada, no solo con un proyecto olímpico, sino con un proyecto de ciudad. Una ciudadanía que hizo suya la ciudad, la incorporó y se sintió parte de ella. Parte de ella no solo porque forma parte de una calle o de un barrio, o porque tiene la ciudadanía barcelonesa, o porque está empadronado aquí, sino porque la sintió suya. Se confundió con ella, se confundió con la ciudad, la incorporó a sí mismo y llegamos muy lejos. Llegamos muy lejos y nos hicimos una gran ciudad. Una gran ciudad que se situó por fin en el mapa de las grandes ciudades europeas, que se situó en el mapa de las grandes ciudades del mundo. Pero no es la ciudad que cuando pasó la inercia olímpica fracturó esa conexión. Y la fracturó porque alguien dejó de percibir el principio de realidad. Y lo dejó de percibir porque abandonó el principio básico, que es la proximidad, el discurso, el debate, el conocimiento, la reflexión, el escuchar, el comprender, el decidir con los ciudadanos, y decidió que podía decidir por ellos, que podía decidir por nosotros. ¿Qué proponemos para suturar, como decía antes, esa situación? Pues intentar limitar las inercias políticas que van en contra de ese principio de realidad. Nosotros proponemos en el ayuntamiento la limitación de mandatos a 2 legislaturas por parte del alcalde. Queremos listas abiertas a la hora de confeccionar las candidaturas. Queremos también que se pueda escoger el alcalde directamente. Es paradójico que vivamos un debate permanente en la política española de personas, pero con listas cerradas. Que en los carteles se proyecte la imagen del líder, a veces con las siglas muy chiquinas, algunas incluso confundiendo los logotipos para que no los asocien. Que estemos en debates a veces de bipartidismo inexacto, de presidencialismo cañí, y no sepamos y no podamos decidir directamente al alcalde. Una ciudad necesita liderazgo, necesita proyecto político, obviamente, que lo sustente, pero requiere liderazgo. Y claro, cuando uno mira al Club de los Cinco y analiza Hereu, y analiza Portabella también lo analizamos, Gumá también, Trías y el señor Alberto Fernández, que ya llevamos mucho tiempo analizándolo, pues hombre, si algo echan falta es liderazgo. Liderazgo personal, energía, capacidad, posibilidad de aunar voluntades, de sumar esfuerzos, desde la diferencia, a veces desde la distancia, pero la capacidad de esas personas que sepan liderar, que tengan capacidad de liderazgo, de comunión entre su proyecto y el conjunto de la ciudad. No lo detectamos. Y una ciudad como Barcelona no puede prescindir de líderes. Llevamos 4 años, bueno, 4 no, porque desde Clos ya hemos tenido un liderazgo como mínimo difuso, blandiblú. Yo siempre digo un liderazgo sin esqueleto, ¿no? Tenemos a Clos y Hereu. Y esta ciudad necesita un liderazgo. Necesita de personas que sean capaces de asumir personalmente un proyecto de transformación para la ciudad. Sería bueno que los ciudadanos pudiesen determinar si esos liderazgos son buenos y son posibles. Yo sinceramente creo que no. Creo que tenemos una crisis de liderazgo, tenemos una crisis de modelo político, de modelo de propuesta, pero también tenemos una profunda crisis de liderazgo. Sería bueno que los ciudadanos pudiesen decidir, no como quieren algunos. El derecho a decidir sería bueno que lo incorporásemos en los procesos democráticos básicos. Aquí no. El derecho a decidir sobre las cosas importantes no. El derecho a decidir sobre lo que no podemos decidir, eso sí. Pero sobre quién nos gestiona la ciudad, sobre quién la proyecta, ahí no. Por lo tanto, sería esa necesidad de permear nuevamente el liderazgo político con la ciudadanía y acercarla, aproximarla. Sería bueno que la igualásemos. Pero si no la igualamos, como mínimo que la pudiéramos acercar. Y ese acercamiento requiere una refundación de los elementos de representación político
probablemente no exclusivamente los ayuntamientos, pero en pocos sitios tan necesario como los ayuntamientos. Porque en pocos sitios el liderazgo personal de un alcalde y su capacidad de crear un equipo transformador beneficia a la ciudad. Pero no solo aquí, esto como siempre es el aparato político. El aparato político es necesario también, ¿eh? La estructura política es necesaria modificarla. Pero también hay que modificar sus principios. ¿Cómo esos representantes políticos que podríamos elegir de una forma directa pueden, a su vez, establecer mecanismos de comunicación con el conjunto de ciudadanos para implicarlos en el proyecto? Por eso nosotros nos obsesionamos con los conceptos de cogestión, de colaboración, de cooperación, de complicidad. Es necesario que las administraciones, especialmente los ayuntamientos, que están muy pegados al ciudadano, tengan mecanismos donde la cooperación a la hora de desarrollar políticas públicas, donde la cogestión a la hora de gestionarlas, valga la redundancia, y sobre todo la confianza, se aproximen. Y sea una forma de trabajar conjuntamente para alcanzar objetivos, pero con los ciudadanos. A mí me gusta mucho la sociedad civil. Me gustaría que fuera más civil y menos servil en ocasiones. Menos dependiente de la administración. Menos clientelar. Menos filtro de la realidad social. Y por lo tanto, yo sin quitarle valor al tejido social que encarna y que estructura una ciudad, creo firmemente que es necesario que la relación entre la administración y los ciudadanos no tenga filtros, sino que baje directamente, se aproxime directamente, dependa directamente del ciudadano. Y que seamos capaces entre todos de establecer mecanismos de comunicación, de coordinación, de confianza entre el ciudadano individual y la administración. Las nuevas tecnologías nos permiten volver a cartografiar nuevas formas de relación. Algunas seguramente nos llevarán a error, pero como todo, cuando uno va hacia una tierra incógnita, es necesario que empiece a cartografiar el límite del litoral. A veces las formas no son las que uno se esperaba, pero siempre al final acabaremos tomando una forma. Tenemos que ir cartografiando, tenemos que ir sondeando nuevos mecanismos de relación entre el ciudadano y su administración. Es fundamental. Se puede hacer si no se tiene miedo a la opinión. Imaginaos, ¿se tiene miedo al diálogo político? ¿Se tiene miedo al debate político de representantes políticos? ¿Cómo se ha tenido miedo al debate político en estas elecciones, expulsando a ciudadanos del debate político y comunicativo y mediático y de información? Los bloques no solo son una derivada de la ley electoral. Es una forma de entender la democracia. Hay algunos que tienen los bloques metidos en la cabeza. Los tienen metidos en el ADN. Yo decía el otro día que se creen que la democracia es suya. Es cierto. Se creen que la democracia es suya. Y se la creen porque se creen que son los únicos legítimos representantes de los ciudadanos. Entonces, cuando uno no permite ni siquiera el debate con otras fuerzas políticas, ¿qué miedo aterrador les va a dar directamente relacionarse con el ciudadano? Bueno, pues es hora de exigir eso. Es hora de exigírselo. Porque la administración no es suya, es nuestra. El ayuntamiento no es suyo, es nuestro y está a nuestro servicio. Y ellos no son los propietarios, no es su patrimonio, es el nuestro. Son nuestros servidores públicos, no somos nosotros sus servidores. La democracia nos pertenece. La capacidad de decisión es nuestra y ellos la representan. Pero tienen que escucharnos, no cada 4 años cuando vamos a votar, sino de una forma permanente y activa. Esa es su obligación y eso es lo que propondrá Ciutadans a la hora de entender una forma de relacionar la administración con los ciudadanos. Y también lo haremos de otra forma. Lo haremos de otra forma. Antes hablábamos en petit comité, los petits comités propios de este tipo de actos, que la situación económica de este país es muy compleja, muy complicada. Hemos vivido una época de expansión, de inflación de la administración, asumiendo una serie de servicios, de compromisos inasumibles para una sociedad con la capacidad económica como la nuestra. Hemos vivido una forma de ganar elecciones vinculada al crecimiento de la administración sin responsabilidad.
expansionando los límites de la administración como una especie de globo inflado que cada vez se hace más grande, pero ese globo ha estallado. Y aún así, a día de hoy, sigue habiendo gente que dice que va a hacer más cosas, que van a hacer más, y no se les cae la cara de vergüenza de seguir proponiendo a los ciudadanos que es posible hacer con menos más. Y eso, el común de los ciudadanos, seguramente ni grandes políticos, ni economistas, ni gente normal, como nosotros, como tú, como decimos, gente normal sabe que eso no es posible, que con menos es imposible hacer más. Pero sí es posible hacer mejor. Pero volvemos al problema de diagnóstico, si no diagnostica bien. Porque si uno vive en la carrera enloquecida del gasto público para conseguir votos, es muy complicado que perciba esa realidad. Pues es la hora de decir, no señor, no se puede hacer más. Debemos hacerlo mejor y debemos hacerlo con unos principios básicos que tenían que haber condicionado la política pública en este país siempre, que son la austeridad pública. Porque la austeridad se fundamenta en la gestión correcta de aquello que es nuestro, que es nuestro dinero, son nuestros impuestos. Tenemos que exigir, debemos exigir como ciudadanos, aquellos que nos representan, la austeridad como un principio. Ciudadanos lo incorpora. Decimos, con menos intentaremos, y digo, intentaremos hacerlo mejor. Vamos a intentar hacerlo mejor, pero no haremos más. Nosotros no vamos a prometer lo que no podemos cumplir. Nosotros no vamos a prometer 50.000 puestos de trabajo como ha prometido Portabella, después de formar parte de un gobierno que ha llevado a más de 200.000 catalanes al desempleo. No lo haremos. Ayer estaba con una señora, fuimos a una fiesta con Gobierno Barris. Me venía la señora y dice, tengo toda mi familia en paro, ¿usted les dará trabajo? Y les dije, no le puedo dar trabajo ni a los míos, no le voy a prometer lo que no. Ah, pues entonces no le votaré. Digo, pues no nos vote. Nosotros lo que no le vamos a hacer es engañar, ni siquiera para conseguir el voto. Y le dije, yo lo que espero de usted es que usted confíe en que alguien le diga aquello que es cierto y que no la engañe. Que no le diga que podrá hacer lo que no puede hacer. Que le diga que hará lo que puede hacer. ¿Queremos para que Barcelona genere más empleo? No Barcelona como concepto, no el ayuntamiento, sino aquellos que emprenden, aquellos que apuestan su patrimonio, aquellos que abren un negocio, aquellos que abren una empresa. ¿Qué haremos? Lo que tendría que hacer una administración, dejar de tocarles tanto las narices, simplificar los trámites administrativos, acortar los tiempos de otorgación de licencias, generar un entorno económico favorable, generar un buen transporte público, una buena conectividad. Aquí se nos llena la boca con el aeropuerto intercontinental y a día de hoy todavía no tenemos ni siquiera una línea de transporte público que conecte ese aeropuerto intercontinental con la ciudad. Queremos conectarnos con Brasil, queremos conectarnos con Japón, queremos conectarnos con Estados Unidos, queremos conectarnos con Asia, con China, con Shanghái, y no tenemos la capacidad de hacer 16 kilómetros de metro para conectarnos con Barcelona. ¿Esa es la voluntad de transformación? ¿Esa es la conectividad? ¿Desear lo que no podemos controlar y no hacer lo que podemos hacer? ¿Que aquel que se propone como la alternativa de gobierno de esta ciudad, uno de sus compañeros de partido que está en la Consejería de Obras Públicas, nos dice que no sabemos si vamos a poder acabar la línea 9 porque no hay dinero? A lo mejor porque no se puede licitar tanto o con tan poca transparencia. No diré aquí lo que he dicho en alguna otra ocasión, pero aquellos que me siguen ya saben lo que pienso sobre el 4%. Entonces, claro, cuando uno en sus prioridades está en pedir lo imposible y no hacer lo que puede, pues vamos mal, vamos fatal. Yo quiero una ciudad conectada con el resto del mundo, pero quiero en primer lugar una ciudad conectada con mi aeropuerto. Yo quiero un puerto de Barcelona que sea la Rotterdam del Mediterráneo. Claro, ¿quién no lo quiere? Bueno, usted tuviese mejores servicios, pero yo sí que quiero conceptualmente tener. Bueno, ¿podemos ponernos todos de una vez a hacer el ancho de vía europeo para poder transportar nuestras mercancías de este hub hacia el resto de Europa? ¿O seguimos debatiendo? ¿O seguimos especulando? ¿O seguimos perdiendo el tiempo? Pero eso lo puede hacer la política, lo pueden hacer aquellos mismos que se están planteando como oposición o para perdurar en el gobierno, los socialistas, los convergentes y los populares. En este país, el plan de infraestructuras ferroviarias lo han diseñado aquellos partidos que quieren gobernar Barcelona.
aquellos que han alargado en el tiempo inversiones estratégicas para nuestra ciudad y para nuestra comunidad y para el conjunto de España, son los mismos que están ofreciéndose como la alternativa. Bueno, pues haberlo hecho, porque llevamos años de retraso. Y cuando esos años de retraso impactan o coinciden con una crisis económica, la desvergüenza queda mucho más clara. Y sobre todo la incapacidad. La incapacidad. Han sido incapaces de preparar nuestra ciudad, nuestra área metropolitana, nuestra comunidad y nuestro país para el futuro. Y el futuro ha llegado. Y ha llegado como un tsunami. Y nos ha arrastrado. Y ahora aquellos mismos que no fueron capaces ni de poner las alertas de aviso, ni que fueron capaces de ordenar un urbanismo para que no estuviese a pie de playa, de que no han sido capaces ni siquiera de dar atención a los damnificados del tsunami, ahora nos vienen diciendo que todo esto lo harán. Hubiera sido bueno que lo hubieran hecho antes. En resumen, austeridad, combatir la corrupción, el clientelismo y el nepotismo, ese que comentábamos respecto a la línea 9, o respecto al caso Palau, o respecto al caso de la concesión de licencias en Ciutat Vella, a esos 32 años de clientelismo y nepotismo, es bueno que lo combatamos, y nosotros lo haremos. Decía Albert que nosotros seremos regidores incómodos, muy incómodos, muy, tremendamente incómodos. No saben hasta cuándo. Seremos incomodísimos, porque no permitiremos que eso se haga en el silencio. Le vamos a levantar la alfombra una vez, porque la alfombra ya no es que vayan metiendo un poquito de polvo, no, la alfombra tiene ya unos boños, que vamos, como esos topes que están haciendo el Ayuntamiento en Barcelona, que yo creo que lo que quieren es que algún día salgamos volando. Ayer pillamos uno volviendo de un acto, como en San Francisco, el coche dice ¡fium! Bueno, pues esa porquería que hay debajo, que han ido acumulando durante 32 años, nosotros la vamos a levantar. Porque como podemos hacerlo, como no nos vamos a encontrar nada nuestro aquí, como no nos vamos a encontrar nada nuestro, y si hubiera algo nuestro, también lo levantaríamos. Porque somos conscientes de que la corrupción no entiende de banderas, ni de banderías, ni de partidos. Entiende de personas. Y si no somos capaces de establecer mecanismos desde la administración que combatan la corrupción, algún día también a nosotros nos puede afectar. Y la mejor forma que no nos afecte es siendo beligerantes desde el minuto uno. Y también haremos una ciudad de todos y para todos. Y cuando digo todos y para todos, lo digo especialmente en un momento donde algunos que llevan ya muchos años, disculpadme, entendiendo la ciudad como suya, ahora ya se han quitado la careta. Lo tienen clarísimo. Tenemos al señor Trias, él ha triado ya, ¿eh? Él ya ha triado independencia. Trias ha triat. Jo he deixat molt clar. Ha triat la independència. I ens ho ha dit, ¿eh? No s'ha amagat. Bueno, s'ha amagat la foto. Però ens ho ha dit. S'ha amagat la foto també el Mas i s'ha amagat la foto el Pujol. Però ja ens ho han dit. Ja ningú es pot dir, no, és que m'han enganyat. No, ja no han enganyat a ningú. Doncs nosaltres volem aquesta ciutat per tothom. De tots i per tothom. No és seva. No és dels nacionalistes, però tampoc és nostra. És de tots. I no permetrem que aquests senyors la facin seva. Ni que ens la treguin. Porten molts anys amb la voluntat de treure's la nostra ciutat i no ho aconseguiran. No li vamos a permitir que lo consigan. Quieren hacerlo. Tienen un plan desde hace mucho tiempo. Y en ese plan ahora toca las ciudades. Toca hacerse con las ciudades. Toca hacerse con las ciudades como elemento clave para imponer un modelo identitario excluyente. Y nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a hacer de las ciudades un elemento de dique contra esta inercia independentista que quiere romper nuestro modelo de sociedad, nuestro modelo de convivencia y quiere romper nuestra unión, y digo nuestra unión, con el conjunto de España. Nosotros no vamos a permitir que nadie secuestre nuestras ciudades para hacerlas suyas y para enfrentarnos con el resto de ciudadanos de nuestro país. No lo vamos a permitir. Y empezaremos desmontando aquello que hayan empezado a montar. Y empezaremos en Barcelona. Suprimiremos el reglamento de usos lingüísticos. Lo eliminaremos. Lo ha hecho el Supremo. Pero nosotros lo aplicaremos. No seremos unos hooligans del enfrentamiento con la legalidad, sino que seremos ciudadanos legales y decentes. Y seremos un partido legal, que cumpla la legalidad y que devuelva esta ciudad al conjunto de ciudadanos. Y lo haremos eliminando aquello que ya han construido, como decía. Y también haremos más cosas.
Permitiremos y haremos que el nivel C no sea un elemento determinante para alcanzar puestos de funcionario en el Ayuntamiento de Barcelona, de altos funcionarios, de responsables. Queremos los mejores para una ciudad mejor. Queremos que los mejores vengan a Barcelona. También lo queremos con los empresarios. Y por lo tanto esta ciudad será, sí que será una ciudad business friendly, pero de verdad. Una ciudad business friendly de verdad. No una ciudad business friendly if you learn Catalan. No. ¿Eh? Será business friendly de verdad. A mí me da igual lo que hablen. Lo que quiero es que vengan a invertir, a construir, a generar riqueza, a dar trabajo, a apostar por esta ciudad como una gran ciudad dentro de la economía mundial. Y suprimiremos barreras y filtros. Yo sé que algunos añoran una ciudad medieval de provincias con murallas que se cierran cada día a las nubes o cuando se va el sol en aquel momento. Las horas ahí se contaban peor. ¿Eh? Cuando se iba el sol cerraban las murallas. No, nosotros no. Nosotros las vamos a demoler. Vamos a demoler las murallas que estos llevan tiempo intentando construir. Las vamos a demoler para que Barcelona vuelva a ser una ciudad inclusiva, atractiva, dinámica, abierta, que no exija a nadie nada, salvo cumplir la ley. Aquellos que vienen aquí tienen derechos y tendrán obligaciones, sea un empresario de una multinacional o sea un trabajador que viene aquí a compartir con nosotros nuestra ciudad. Todos tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero derechos y obligaciones que no les obliguen a ser lo que no son, que no les obliga a renunciar a su identidad, a su idioma, a su origen, que se integren dentro de un esquema de legalidad que es el que otorga nuestra Constitución, nuestro Estatuto y nuestras ordenanzas de civismo. Y eso es lo que haremos. Y lo haremos también con la voluntad de convertir a Barcelona en la ciudad más segura de Europa. En la ciudad más segura de Europa. No queremos un modelo de convivencia fundamentado en la borrachera, en la permisividad con los ocupas, en la permisividad en el uso abusivo del espacio público. No lo permitiremos. Y no permitiremos que vengan bandas del este de Europa a Barcelona a hacer prácticas de carterismo en nuestro metro, como dijo hace poco un representante de los Mossos de Escuadra. Y lo dijo ante el silencio del alcalde Hereu, que el otro día en el debate negó que en Barcelona hubiera problemas de seguridad. Él seguro que no los tiene. Un día que salió andando por la calle, según un señor que estaba miccionando a su lado, supongo que eso no debe ser incivismo. Un día que salió, también le dieron una galleta. Claro que no los percibe, porque es que ya no se baja del coche oficial por si las moscas. Pero es que esa imagen y metáfora del coche oficial es una realidad. De unos políticos que han dejado de pisar la calle. Cuando uno no pisa la calle, cuando uno no comparte el espacio público con sus ciudadanos, no puede percibir qué pasa. Y niegan la realidad. Niegan la realidad porque la desconocen. Pero aquellos que vivimos la realidad, aquellos que somos ciudadanos, aquellos que estamos en la calle, que andamos, que levantamos persianas, que vamos al trabajo, que cogemos el transporte público, sabemos que la realidad que nos pintan, el Club de los Cinco, no es la realidad que viven el conjunto de 1.600.000 barceloneses. Y esa realidad es a la cual nosotros queremos dar solución. Y por lo tanto, ante la inquietud de la seguridad que tienen los ciudadanos de Barcelona, una inquietud fundamentada en la realidad, le daremos respuesta. Yo lo he dicho, tolerancia cero. Lo hizo Giuliani en Nueva York y nosotros lo haremos en Barcelona. Vamos a conseguir que esta ciudad sea una ciudad de orden, de cumplimiento de la ley, de cumplimiento de las ordenanzas cívicas y de cumplimiento de un principio básico, que es que los ciudadanos, el conjunto de nuestra ciudad, tienen que tener garantizada la seguridad. Ese es un principio básico en democracia y nosotros lo haremos. No diremos que no pasa nada. Miraremos de cara al problema y lo solucionaremos. Y para finalizar, haremos de esta ciudad aquello que todos queremos que sea. Aquello que fue. Aquello que pervive en la memoria de muchos. Que se mantiene como un pequeño faro en un mar de dudas. Aquello que fue esta ciudad. Aquello que nos emocionó. Aquello que nos hacía sentirnos orgullosos de nuestra ciudad. Aquellos valores que le hicieron única. Aquellos valores que le hicieron inigualable. Aquellos valores que le hicieron una ciudad especial. Y que el encapsulamiento, la costra de una clase política incapaz de adaptarse a las necesidades de sus ciudadanos, ha ahogado. Y lo haremos a la manera que lo hace Ciutadans. Lo haremos porque necesitamos un nuevo horizonte político que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Tenemos que construir una ciudad que se organice tratando de encontrar
un mejor equilibrio para que lo múltiple sea uno, para que los esfuerzos de todos vayan en una dirección que sume, que no deje nadie fuera. La crisis económica está dejando a muchos ciudadanos fuera. No podemos permitirlo. Tenemos que incorporarlos a este equilibrio, a esta nueva forma de entender la ciudad. Y lo haremos porque hay que buscar nuevos vínculos cívicos positivos, comunes, que refunden ese vínculo entre ciudadanía y ciudad, entre ciudadanía, ciudad y política. Un nuevo vínculo que permita integrar el movimiento de la ciudad en un engranaje de un mundo cada vez más complejo. Nosotros siempre hemos dicho que la política es ciudadanía. Bueno, no lo decimos nosotros. Política viene del término griego politikos, que era ciudadano. Los ciudadanos que participaban de la política. No eran todos en aquel momento. Eran solo aquellos que podían. Ni los esclavos, ni las mujeres, ni los que no tenían renta suficiente. Nosotros creemos en una política de verdad de ciudadanos contemporáneos, donde todos participen, no solo algunos. No solo los del club o de los clubes, sino el conjunto de ciudadanos. Creemos en esa política. Y creemos en esa política porque para nosotros ser ciudadano significa comprometerse, ser crítico, pedir cuentas, la accountability famosa, luchar por unos ideales y por un modelo de sociedad mejor. Y ciudadanos y ciudadanas es hoy el ejemplo de esa nueva forma de entender la política. Somos un grupo de ciudadanos concienciados, comprometidos con la capacidad de transformar. Sabemos que no es fácil. Sabemos que costará. Sabemos que a lo mejor nos tardaremos un poco, pero sabemos que es posible. Decía Albert que estamos a la puerta de los ayuntamientos. Estamos a la puerta de los ayuntamientos porque estamos a pie de calle. Y como estamos a pie de calle, estamos a las puertas del ayuntamiento. Y estamos muy cerca. Y cuando entremos en los ayuntamientos, esto supondrá un cambio radical en la manera de entender la política. Consolidaremos a los ciudadanos como el centro de la política. Lo haremos dándoles la representatividad que algunos le han robado en los últimos años. Y lo haremos con una política ligada a la ética y a sus valores. Porque como dice nuestro eslogan de campaña, ciudadanos somos diferentes porque somos como tú, porque nos mueve la pasión y la razón, porque nos mueve la defensa de la libertad, de la igualdad, de la legalidad y de la justicia social, porque nos mueve la crítica y la discrepancia, porque decimos lo que creemos sin miedo, sin hipotecas y sin ataduras, porque lo hacemos desde la palabra y el diálogo, porque trabajamos para solucionar los problemas, tus problemas que son los nuestros, y porque lo hacemos con un único compromiso, tú y todos ustedes. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Pasamos, si le parece, inmediato al coloquio. Para empezar por algo, si usted fuese alcalde de Barcelona a partir del día que sea, después del día 22, ¿qué tres decisiones más importantes adoptaría? Bueno, yo no voy a ser alcalde. Yo se lo agradezco a la persona que me ha hecho la pregunta. Espero que no sea familiar mío. No voy a ser alcalde, eso está claro. Me va a costar mucho ser regidor. Nos va a costar mucho. Fíjate, nos cuesta mucho hasta que se me cae el nombre. Pero vamos a intentarlo, vamos a luchar. Nosotros luchamos por ser regidores, ser representantes públicos. ¿Qué haremos? Bueno, en primer lugar, lo que haremos será intentar hacer un análisis de cómo están las cuentas públicas de nuestro ayuntamiento. No intentaremos pedir una auditoría externa, no queremos gastar dinero. Confiamos en los funcionarios que trabajan en el ayuntamiento y queremos tener una radiografía exacta de qué pasa en nuestro ayuntamiento. Queremos hacer una radiografía exacta de cuál es el organigrama de nuestro ayuntamiento. Porque lo primero que haremos será racionalizar el gasto público. Reducir la red clientelar de cargos, carguchos, institutos, toda esa trama que ha permitido que el ayuntamiento se convierta en una auténtica agencia de colocación. Yo siempre digo que las tasas de desempleo en algunos partidos están en la media europea. Bueno, yo creo que está bastante por debajo. Estos nunca dejan muertos en el camino. Estos, cuando alguien ya nos interesa, los colocan en algún despacho, seguramente en la mayoría de las ocasiones sin cargo ninguno,
sin responsabilidad ninguna, con un buen sueldo, eso sí, para que los sueldos siempre tapan o crean afectos, ¿eh? Son perfectas tiritas a las heridas. Pero lo que haremos será eso, racionalizar el gasto público, intentar racionalizar el gasto público, suprimir todo aquel gasto innecesario, publicidad institucional, gastos extraordinarios, inversiones innecesarias, reducir el número de empresas públicas, reducir el número de institutos públicos, en definitiva, la austeridad que decíamos antes aquí, y después, evidentemente, una de las primeras cosas será eliminar el reglamento de usos lingüísticos. No porque para algunos este sea nuestra única forma de entender la política, ya ven ustedes que bueno, tenemos un discurso bastante colorido, sino porque es el ejemplo paradigmático de aquello nocivo para una sociedad democrática. Unos gobernantes que vulneran la ley y con ella los derechos de sus conciudadanos. Y como ese es el ejemplo paradigmático de esa forma de entender la realidad, de entender Barcelona, lo que haremos será suprimirla y ajustar la realidad de nuestro ayuntamiento a la realidad de sus ciudadanos. Ha hablado usted en su intervención de una ciudad para todos. Quien le plantea la pregunta piensa que los fines de semana la ciudad no es para los ciudadanos de Barcelona, sino para los turistas. Y lo que le pregunta es qué se puede hacer para que un barcelonés pueda disfrutar también de su ciudad los fines de semana, teniendo espacios, etcétera. Bueno, en primer lugar, siento discrepar con la persona que hace la pregunta. No es el fin de semana, es toda la semana. Nosotros estuvimos el miércoles por la noche, nos fuimos con dos Mossos de Escuadra a las 11 de la noche, estuvimos hasta las 2 de la mañana paseando por la zona cero de la delincuencia y del incivismo, que es algunas calles del Raval de Barcelona. Después paseamos hacia la zona de, bueno, todas las ramblas de Barcelona, esas ramblas que eran de Barcelona y ahora son de otro sitio, ¿eh? O son, como mínimo, no son nuestras. Y nos pasamos a la zona de Escudellers, Plaza Real, Carrer Ferran, muy cerca del ayuntamiento. Fíjate, si no tocan de pies a tierra, que ni siquiera al lado del ayuntamiento el civismo se cumple. Y vimos que no es una cuestión de viernes y sábado, que es una cuestión permanente. Cuando uno va por una ciudad y encuentra multitud de pancartas que ponen Volem un barri digne, es porque esos ciudadanos que habitan ahí, que son dignos porque pagan sus impuestos, porque se levantan por la mañana a trabajar, porque tienen familia, no viven en un barrio digno porque sus representantes los han abandonado su suerte. Cuando uno compra un piso de protección oficial en la Rambla del Raval y cuando baja a la puerta de su casa solo se encuentra que prostitución, drogas, marginalidad y porquería en la calle, y ha comprado un piso que no puede vender hasta dentro de 15 años, que tiene a su familia y sale con el cochecito de los niños a llevarlos a la guardería a las 8 de la mañana y solo se encuentra que degradación, pues ¿qué haremos? Cumplir la ley. Dedicar los recursos de la administración municipal, de la Guardia Urbana, de la policía, de los Mossos, a hacer cumplir la ley de una forma estricta. Yo no he visto que ninguna ciudad europea que yo conozco, y tengo la suerte de conocer muchas, la noche se convierta en la noche de los borrachos. Ni haya hordas de turistas que usen la ciudad de una forma intensiva, abusiva, alterando la convivencia de una buena parte de la ciudadanía. Y si no lo hacen, seguro, no es porque no haya borrachos en esas ciudades o porque no haya hordas de turistas, sino porque hacen algo muy básico, que es cumplir la ley. Porque no permiten que haya venta ambulante en sus calles, mientras hay ciudadanos que pagan sus impuestos para poner una terraza. Porque hacen de lo normal, pero es que en Barcelona lo normal es extraordinario. Bueno, pues haremos de lo normal, no inventando nada, sino aplicando el mismo modelo policial y de control del espacio público que tienen las grandes ciudades europeas. Supongo que se puede hacer, no tiene que ser tan milagroso. Pues hablando también un poco, no directa, pero sí indirectamente relacionado con esto, le preguntan, hay varias preguntas sobre el tema de la seguridad. Se opina que Barcelona es una ciudad con creciente inseguridad, robos en domicilios, tiendas, etcétera. Le preguntan qué propuestas concretas plantea y también si es planteable en estos momentos de crisis un incremento de la plantilla de la Guardia Urbana. Hombre, si es posible pagar 350.000 euros al año en un blog del alcalde, si nos podemos gastar 4 millones de euros en levantar 4 columnas en Puig y Cadafalch, si podemos pagar 13 millones de euros en informes inútiles anualmente, hombre, yo supongo que algunos guardias urbanos podemos contratar.
algunos, a lo mejor no todos los que queremos. Bueno, yo creo que si quitamos muchos cargos de confianza del ayuntamiento, si eliminamos las 5 tenienturías de alcalde, si dejamos de gastar el dinero en aquello que les interesa a algunos y no lo que necesitamos todos, pues a lo mejor algunos guardias urbanos se pueden contratar. Hombre, algunos se podrán contratar, porque de hecho ahora se han puesto unos carteles en el metro diciendo que vamos a contratar 180. Más curioso que lo digan ahora, ¿no? Más curioso que tengamos la misma plantilla que en el año 85 o 87. No vendrá de 2 años. Pero es que han pasado muchos, ¿eh? Pasó 35. Hombre, la obra ha cambiado la ciudad, ¿no? Y su realidad. ¿Qué se puede hacer con la seguridad? Yo siempre digo lo mismo. Yo no tengo tampoco alma de sheriff. Pero hacer cumplir la ley. Yo es que de verdad, hay veces que uno se plantea cosas como ¿qué podemos hacer? Pues cumplir la ley. Cumplir la ley. ¿Qué se necesita? ¿Tener el ratio de policía por cada 1000 habitantes? Pues venga, que el señor Puig cumpla con su trabajo, que es contratar más Mossos y destinar los 1.200 que faltan a Barcelona. Que el Ayuntamiento de Barcelona haga por fin aquello que dijo, que iba a tener una policía de proximidad. Policía de proximidad de verdad, es decir, andando por la calle, andando. Cuando me refiero a andando, me refiero andando, un pie detrás de otro. Pues claro, no es que no quieran, es que no pueden. Porque claro, tienen que cubrir zonas tan extensas que van en coche. Entonces, claro, en coche es muy complicado ver la realidad. Y sobre todo es muy complicado verla cuando hay dos barrios que concentran el 50% del delito en Barcelona, como es Ciutat Vella y Eixample. Ciutat Vella, en general, por el tráfico de drogas, tirones a turistas, hurtos menores. Bueno, hurtos menores, pero claro, cuando uno lo detiene 400 veces, pues ya no es tan hurto menor, ¿eh? Ya empieza a ser una cuestión de vamos a Barcelona, que es el paraíso de la delincuencia. No te pasa nada, tardas menos en salir de la comisaría que lo que tarda el policía en hacer el atestado. Pero claro, después en Eixample tenemos un problema muy serio, que es el de robos a los comercios. Comerciantes, muchos atemorizados, joyeros, farmacias, no solo en Ensanche, pero al final cuando uno mira el mapa de la delincuencia en Barcelona se concentran estos dos barrios tan importantes para la ciudad. Pues evidentemente uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es salvaguardar la integridad y la seguridad de los ciudadanos y hacerlo con tolerancia cero con los delincuentes y los incívicos, pero sin ningún miedo, cumpliendo con la legalidad, pero llegando al tope, teniéndolo como un principio. Y repito, si uno no tiene como principio el problema, porque dice que no existe, como dijo el otro día en el debate, no lo puede solucionar. Ya no hablamos de forenses, hablamos de aquellos que cuando vas al médico dicen, no, no tienes nada, hombre. Tú, no, es que tengo un dolor en el pecho muy fuerte. No, hombre, esto es psicosomático. Bueno, pues no es psicosomático. El problema de la seguridad en la ciudad no es psicosomático. Lo conocen los ciudadanos que la padecen. Y nosotros, como somos ciudadanos, la ponemos como una de las prioridades en la gestión de nuestro papel en el ayuntamiento. Hay algunas preguntas ahora sobre temas muy concretos. ¿Se opondrá usted al proyecto del candidato Trías de unir los dos tranvías por la Eixample? A mí me gusta ver el proyecto. Yo conocí al del alcalde Hereu y era un desastre. No creo que el de señor Trías sea mucho mejor. Porque los conceptos están muy bien, pero hay que explicar el cómo, el cuándo y cómo se va a pagar. Entonces, a mí me hubiera gustado que quien diseñó el mapa de tranvías de superficie hubiera pensado cómo conectar los dos extremos de esta línea. Antes, ¿no? O sea, la planificación también tiene que ser un principio de la administración. Yo no sé qué prisa había por hacer esos dos tramos. Yo, bueno, sí que lo sé, pero me lo voy a callar porque estamos en un espacio público. Lo que sí que sé es que se hizo sin planificar el conjunto de la movilidad de tranvía de superficie en la ciudad. Una irresponsabilidad que estamos pagando todos los ciudadanos. Pagamos con 4 millones de euros que gastó el señor Hereu en hacer un referéndum. Bueno, un referéndum, por llamarlo de alguna manera, un plebiscito. Siempre le pongo el ejemplo, aquello como cuando se votaba con Franco, sí quiero que se quede, no, no quiero que se vaya. Es decir, no, eso no es un referéndum. Al menos no es un referéndum democrático, es otra cosa. Pero claro, nos ha costado 4 millones de euros. Astereo fue a votar y no pudo. Quiero decir, yo quiero ver el modelo. Si el modelo significa cortocircuitar una de las arterias principales de la ciudad, yo siempre digo como médico, bueno, no soy médico, pero si fuese médico, me hubiera encantado, que uno cuando lo que no puede hacer es tomar colesterol, ¿no? Me dice, no, hay que tener cuidado con el colesterol, pero cuando uno tiene una arteria y decide, pues mira, me voy a comer panceta hasta que la obture. Bueno, ojo, porque eso es una arteria, ¿eh? La diagonal es una arteria de movilidad. Venimos desde la diagonal de la autopista, que entramos llegamos a Francesc Macià. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Dejamos en dos carriles, como quería el alcalde Hereu? ¿Eso queremos hacer? ¿Desviarlo para la calle Valencia? ¿Alguien puede pensar en la movilidad global de la ciudad como un organismo, una circulación global de la movilidad en la ciudad? ¿O seguimos viendo las cosas a parches? ¿O seguimos viendo las cosas para inaugurarlas?
Sería bueno que empezáramos a pensarlas en un plan global de movilidad de la ciudad. No solo restringiendo el aparcamiento público, no solo endureciendo la persecución de los conductores, sino aportando respuestas de movilidad en el transporte público eficiente. Y sobre todo, no convirtiendo a Barcelona en una ciudad de provincias. Porque, ojo, yo creo que las grandes ciudades de Europa no están convirtiendo sus bulevares en calles peatonales. Yo no me veo los Campos Elíseos con dos carriles. Algunos sí, les encantaría, pero los franceses no. Los franceses dicen, no, me gusta mucho mi ciudad, pero mi ciudad tiene que ser dinámica, tiene que tener elementos de movilidad. Bueno, pues nosotros lo que intentaremos es desobturar las arterias, crear un buen sistema de circulación de ese cuerpo que es la ciudad, pero no pensando en pequeñito, sino pensando en global. Otro tema concreto, y si me permite le voy a pedir un poco de brevedad en las respuestas. Es casi imposible conmigo, lo siento. Aquí tenemos... usted no me conoce bien, pero intentaré. Aquí tenemos libertad, pero no tenemos tiempo. Ya. ¿Vale? Olimpiada de invierno, ¿cuál sería su posición frente a ese proyecto si es que se vuelve a plantear? Bueno, intentaré ser breve. No. Es decir, yo que sepa, Barcelona es una capital mediterránea. Que yo sepa, a lo mejor alguien la quiere cambiar de latitud. Pero bueno, yo creo que... igual lo que quieren aprovechar es el agua de las depuradoras que están al 10% y poner unos cañones de... Yo creo que no, yo no creo que sea el modelo. Yo creo que el modelo es si queremos y creemos una verdadera política de territorial en el conjunto de Cataluña, en el conjunto de España, lo que tenemos que es apoyar a aquellas ciudades que están en el Pirineo y no convertirnos nuevamente en crear, ponernos una zanahoria una vez más para cambiar la ciudad. La ciudad hay que cambiarla cada día con cosas normales, hombre, no con cosas fantasiosas. No sé lo que quieren hacer con harina, pero bueno. También le plantean si estará usted a favor o en contra de la posible cesión de terrenos o inmuebles de propiedad municipal para la instalación de una mezquita. Pero es que hay gente que parece que descubre la sopa de ajo cuando propone cosas. En el Plan General Metropolitano hay una codificación que habla de zonas religiosas, es decir, de usos religiosos. Si alguien quiere construir una mezquita ahí, lo que tiene que hacer es pedir los permisos y ajustarse y poner la mezquita en el plan de usos de la ciudad, el plan general metropolitano, los usos, que lo haga, pida sus permisos y que el ayuntamiento lo conceda o no en función del plan que proponen. No sé. Es que está claro, es decir, el plan general define unos usos. Si el uso es correcto, se tiene que aprobar. También le preguntan por qué nadie acaba por denunciar del todo y con la suficiente contundencia la inconstitucionalidad de la especulación del suelo. No, bueno, especular con el suelo no es inconstitucional. Especular es un principio en la economía. Todo es especulación. Este croissant, el señor que lo ha producido, ha especulado con él, claro. Le ha costado poco y ha ganado mucho. O no tanto, no sé cuánto pagará, pero es decir, la especulación como concepto no es mala. Cuando es especulación ilegal, sí, pero es otra cosa, es otra figura delictiva. O sea, aquellos que pues recalifican terrenos incorrectamente, que no siguen los procedimientos, pero eso es otra historia. O sea, eso es lo que hay que hacer, es a juzgado cuando... Bueno, primero habría que tener mecanismos en la administración para detectar aquellos que se aprovechan, aquellos que cobran un 4% por adjudicar obra pública, por ejemplo, la Ciudad de la Justicia o la Línea 9, y que se financia así durante 4 años en la oposición, eso sí que es delictivo. De hecho, es tan delictivo que están los juzgados, aunque algunos medios de comunicación pues no quieran ponerlo encima de la mesa, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué relación cree usted que hay entre nacionalismo y fuga de empresas e inversiones y deterioro de la percepción o de la imagen de la deuda pública? Bueno, el nacionalismo es nocivo. Es nocivo para la convivencia, es nocivo para la cultura, es nocivo para la salud democrática y es nocivo para la economía. Levantar fronteras en un mundo global es nocivo de por sí. Yo creo que es beneficioso para algunos. Bueno, el nacionalismo, yo siempre digo que el nacionalismo con cartera ajena es muy beneficioso, sobre todo para aquellos que se enriquecen con él. Pero como principio antimoderno y reaccionario, pues es negativo. Es negativo en un mundo que justamente va en la dirección contraria. Es aquel, como aquel chiste que escucha por la radio, hay un señor en contradicción por la autopista, y dice, no, uno no, todos. No, pues el problema es que es él, por la contradicción. Aquellos que están creando barreras para que las empresas no vengan aquí, para que los profesores no vengan aquí, aquellos que ponen barreras para que los mejores profesores universitarios vengan a nuestras universidades, exigiéndoles un nivel C, ellos tendrían que tener un nivel C de democracia y de convivencia. Porque poner fronteras a que los mejores vengan es un problema para nuestra economía.
estar en permanente conflicto institucional con el resto del Estado, claro que crea una crisis dentro de la crisis. Alberto a veces lo dice muy bien. Tenemos una crisis económica, una crisis política y una crisis institucional. De alguien que estaba diciendo que su próxima estación es el concierto y la próxima estación, con un semidirecto, es la independencia. Hombre, yo no sé si una multinacional quiere venir a un sitio con inestabilidad política. Pero bueno, como les da igual, como hace mucho tiempo que esa clase política se ha desenchufado de la realidad económica, porque vive de la economía política, pues claro, pues nosotros ¿qué haremos? Lo contrario, eliminar barreras, eliminar filtros, hacer permeable nuestra comunidad, suprimir todas aquellas trabas que impiden que las grandes empresas y los grandes profesores vengan a nuestra comunidad e intentar crecer como comunidad prescindiendo de un nacionalismo que, como siempre digo, es reaccionario y antimoderno. En el plano lingüístico le plantean qué le parecen las cuotas de doblaje al cine, del cine, y también si cree que es democrática la obligación de los catalanoparlantes de ver películas en castellano. Yo voy a ver cine subtitulado, por lo tanto tengo una visión un poco, pues no de la distancia, pero a mí me gustaría que se promoviera el cine subtitulado. Creo que es la forma de ver el cine, en general ver el cine como un arte, como lo que es. Es también una industria, pero es un arte. Pero claro, cuando uno mezcla la industria con la identidad, pues genera monstruos que nuestros distribuidores y nuestra industria de cine local está sufriendo. Porque, como siempre digo, el nacionalismo con cartera ajena es muy fácil. Yo decido que paguen ellos. Bueno, pues a mí no me parece bien. O sea, yo creo que hay que intentar potenciar que exista una oferta de cine doblado al catalán para dar respuesta a una realidad lingüística de nuestra comunidad, que evidentemente está muy mal representada. O sea, tener un 3%, 4% de cine en catalán no es, tampoco está bien, eso hay que asumirlo. A mí me gustaría que no hablásemos de doblaje en cuotas, pero ya que hablamos de cuotas, lo que creo es que habría que potenciar, y al final es ayudar a los distribuidores, ayudar a aquellos que al final están arriesgando su patrimonio y que quieren ver sus salas llenas y no vacías, para que intenten acercarse a esa realidad lingüística, pero no desde la imposición. Pero claro, aquellos que imponen no lo pagan, lo pagan otros, y el patrimonio se lo arriesgan ellos. Y si pierden espectadores y tienen que cerrar salas y despedir a empleados, los que han tomado la decisión no se van a sentir responsables. Todo por la patria. Bueno, pues todo por la patria puede ser, pero desde lo positivo, ¿eh? Desde ayudar, desde la colaboración, y no desde la imposición, al final, económica y de un modelo de cine que solo pervive en la imaginación de unos pocos que, en el tema de las cuotas, les encanta que sean al 50%, pero que dicen que en la educación tiene que ser al 0% en castellano. Es paradójico, de todas maneras, esto. La última pregunta que le traslado le plantea si nos puede decir qué le ha disgustado más de los 4 años de gestión del alcalde Hereu y qué le ha gustado, si es que le ha gustado algo. Yo del alcalde Hereu siempre he dicho que sería un buen gestor, y de hecho creo que tiene fama, entre comillas, de ser un buen gestor. Yo no hago un ataque ad hominem del señor Hereu. Creo que, como todo, siempre hay cosas buenas y cosas malas. Yo creo que nuestra ciudad es una buena ciudad y tiene muy buenas cosas. Yo creo que ha sido incapaz de leer cuál es su responsabilidad como alcalde. Yo creo que es un alcalde que ha carecido de algo que es fundamental en una gran ciudad, que es liderazgo. No ha sido capaz de entender su papel como representante del conjunto de la ciudad, como el alcalde. Vivimos muchos años viendo, por ejemplo, Madrid, no sé si nos acordaremos, que veíamos que no había un alcalde con liderazgo. Y lo poníamos con Barcelona, como una ciudad que tenía un alcalde que era capaz de hacer de pal de valle de la ciudad. Yo creo que el señor Hereu simplemente es que no está diseñado para ser alcalde. No digo que no sea un buen gestor, sino creo que simplemente no está capacitado para liderar una ciudad como Barcelona. Muy bien, pues como decía antes, el tiempo es lo único de lo que no podemos abusar. Joaquim Serra, consejero del Grupo Asistencia Sanitaria, cerrará el acto. Bon dia. El senyor Albert Rivera i el senyor Jordi Canyes han començat la presentació i la dissertació d'aquesta conferència agraint la invitació per part del Fòrum Europa Tribunal de Catalunya, aquesta invitació en aquest col·loqui. Em permetran que els hi torni les flors, i en nom de Fòrum Europa Tribunal de Catalunya i els seus patrocinadors
Red Elèctrica d'Espanya, Bar i Assistència Sanitària. Els hi agraïm a vostès la seva assistència, tot al revés. Aquest és un fòrum obert, plural, a tot tipus de pensament polític, econòmic, social i, per descomptat, a vostès i formen part dels nostres invitats. Per tant, reitero l'agraïment. El senyor Albert Rivera l'ha presentat al senyor Jordi Canyes com un historiador. Jo diria que després de la seva col·loqui, la seva conferència, afegiria que és un gran pedagog. Vostè se li entén tot des del punt de vista de com veu vostè i el seu partit que representa la ciutat de Barcelona. Crec que no deixa pèl a l'engany a ningú i que qualsevol dels temes aquí ho tenim molt clar, quina és la visió que ha de tenir Barcelona. Ha fet una exposició molt clara de tal com vostès veuen la ciutat de Barcelona. En nom dels patrocinadors els reitero les gràcies per aquesta la seva assistència aquí, els seus companys de partits igualment, els mitjans de premsa i en definitiva de tots els assistents. A la vegada que els convidem a demà, que tancarem el cercle dels alcaldables a Barcelona amb la visita que tindrem aquí del senyor Jordi Hereu. Res més, que tinguin tots un bon dia i fins ben aviat. Gràcies.